La policía necesita ayuda. Llamen a Central. Requerimos una camioneta. Quizá haya más de ellos adentro. Quédense aquí. Alguien tenía prisa. ¡Spider-Man! Está herido. Estoy bien. Pero encuentra al señor Standish pronto. Estos tipos de las máscaras lo secuestraron y lo llevaron por la fuerza a su penthouse. Último piso. Muy bien, espera. Me alegro de que estén aquí. ¡No puedo encontrar mi auto! ¡Juraría que me quedé en este nivel! ¡Suelo! ¿Trabajan aquí? Para este edificio es importante cobrar el estacionamiento. Buena pelea. 10 por el esfuerzo. No va a funcionar. Saben que estoy aquí. Podría meterme por el hueco del elevador. Debería poder llegar hasta el penthouse desde aquí. Dime, Wendy. ¡Lienti没有一场! Muy bien, falta poco.
Aléjate de la luz. ¡Es muy alto! ¿Bombas de fuego? ¿En serio? ¡Rápido! ¡Oh, no! ¡Mala idea! Ahí está Standish. Bien. ¿Ahora qué? Ingrese la contraseña. Parece nervioso. Debería derribarlo.到位，自动侠一定在这儿。我们不能辜负大哥。
Bien, despejado. Espero que Standish esté bien. Se ve mejor roto. Intentémoslo de nuevo. Es seguro. ¿Qué es lo que querían? Solo registros financieros. ¿Sobre el aliento del diablo? ¿Cómo sabes de eso? ¿Por qué lo quieren? Ni yo sé lo que es. El señor Osborne ha invertido montones de dinero en esto durante años, pero mantiene el proyecto secreto. Soy el único que tiene registros al respecto. Ya no más. Parece que copiaron algunos registros a un servidor seguro. Información de nómina del doctor Isaac Delaney. ¿Quién es él? Honestamente, no lo sé. ¡Abajo! ¡Vamos, vamos! ¡Espera! ¡El elevador! ¡Así lo tengo! ¡Intenta caer más lento! ¡Te tengo! ¿Estás bien? Sí, eso creo. Bien, bien. En cuanto a espacio para elevadores, está bien. Hola, Yuri. ¿Estás bien? Sí, pero no le saqué mucho Standish porque llegaron los hombres de Sable y me hicieron retroceder. ¿Qué sucede? Me parece que solo quieren silenciarlo. Porque sabe del aliento del diablo. Claro, sea lo que sea. En eso estoy. Creo que encontré una pista. ¿Una pista? Pareces policía. ¿No querrás decir patrulla araña? Yuri, me lo merecía. Peter, ¿qué pasó con Standish? Está a salvo. Bien, genial. ¿Y los demons? Estaban buscando un nombre. ¿Tienes un bolígrafo? Sí, bien. Doctor Isaac Delaney. Bien. ¿Quién es él? ¿De qué se trata? Esperaba que tú pudieras decírmelo. Estoy en ello. Dame unos... Ah, y antes de que se me olvide, dejaste el rastreador de Tombstone en mi casa. Lo dejaré en el laboratorio del Dr. Octavius. Te aviso si sé algo de Delaney. Mientras estoy aquí, examinaré el transmisor que encontró MJ.
Si logro hacer la ingeniería inversa, podría rastrear los envíos de Tombstone. Eso debería bastar. Es hora de una prueba. Bien. Solo hay que seguir la señal. Debería llevarme a lo que sea que Tombstone esté moviendo. Tombstone. Ese tipo es todo un dolor de cabeza. Piel impenetrable y cero moral son mala combinación. Espero que tener un deshuesadero ilegal sea lo peor que haga. ¡Ah! ¡Lo pierdo! ¡Ahí! ¡Ese camión! ¿Un paseo dominguero? ¡Quédate quieto! ¡Rápido! ¡Toda la pandilla está aquí! ¡Atrape con eso! La pandilla está afuera. Veamos qué hay en ese camión. Contenedores químicos, pero están limpios. Parece que vinieron de la planta de Alchemax en Harlem, pero ¿qué había en ellos? Y ese sonido indica el final de nuestra jornada. Debería ir a Alchemax cuando tenga oportunidad de averiguar qué había en esos barriles. Tombstone está tramando algo. Probablemente ilegal, definitivamente peligroso. ¡Qué oportuno! Los hombres de Tombstone están cargando suministros frescos. ¿Para qué? ¿Volverá a las drogas? Están muy armados. Esto será fácil si no hago ruido. ¿Y los guardias de seguridad? Es un pueblo fantasma. El jefe les pagó. Si alguien aparece, dispara. Oigan, ustedes no son farmacéuticos registrados, o usarían batas blancas. ¡Es mío! ¡Ah!
Los hombres de Tombstone cayeron. Ahora averiguaré qué hay en estos barriles. Diox 3. ¿No es el químico al que Tombstone se expuso de niño? ¿Qué está haciendo con él ahora? ¡Sí! ¡Rápido! ¡Vamos! Supongo que eso no es para el asma. Más tipos, más drogas. Alguien tiene que hablarles de los peligros de la presión social. Presiento que los inhaladores y el Diox 3 están relacionados. Analizaré un inhalador para averiguar qué está pasando aquí. Muy bien, ¿qué hay en ti? Anfetaminas Diox 3 Plus. Una receta inteligente para la invulnerabilidad temporal. Estoy impresionado y preocupado. Si esta cosa sale a la calle, habrá un gran mercado para ella. Con Tombstone como el único proveedor, podría sintetizar un antinarcótico. Ese camión quizá tenga material de laboratorio. Hora de un poco de ciencia artesanal. Listo, una dosis de antinarcótico. Necesito probarla. Hora de acabar con Tombstone. El narcotraficante caerá por petulante. Hice un verso sin esfuerzo.
No extrañaba tus tonterías. No era en sentido literal. ¿Cómo te las arreglaste para conectarte con Martin Lee? Soy lo mejor que hay. No voy a ellos. Ellos vienen por mí. ¿Sabes? Podríamos llegar muy lejos si alguna vez quieres formar un equipo. ¡Ay, qué halagador! Pero la explotación del sufrimiento no me agrada. Podría pelear durante días y él no lo sentiría. El antinarcótico funcionará. ¡Chicos! ¡Vengan aquí! ¿Recuerdas la última vez que bailamos? ¿Cómo sigue tu rodilla? Me duele cuando llueve, pero solo eso. Gracias por preguntar. No puedo usar el antinarcótico hasta acabar con la banda de Thompson. Debo deshacerme de ellos antes de probar el antinarcótico. ¿Te gusta mi nuevo producto? Lo llamo polvo de tumba. ¿Se le ocurrió a tu departamento de marketing? Yo soy el departamento de marketing. ¿Te cansaste? ¡Alguien no ha hecho su cardio! Se está cansando, estoy cerca. Funcionó. ¡Hora de derribarlo! ¿Con qué diablos me drogaste? Me siento un poco extraño. Ah, ya sabes. Agente bloqueador de partículas. Lo normal. ¡Me estás haciendo daño! No recuerdo la última vez que eso pasó. Bienvenido de vuelta a la experiencia humana, Lonnie. Está agotado. ¡Hora de acabar con esto! ¿Que mi lengua se sienta así? ¡Ah, oh, sí! ¡Totalmente! 100% normal, creo. Algún día, me gustaría verte haciendo el bien.
quizá a cargo de un comedor comunitario. Solo si ganara buen dinero con eso. Muy diferentes. ¿Podemos decir que tus locos días de traficante terminaron? Por favor. Claro, por ahora. Vaya carrera. No es como yo lo describiría. Eso es nuevo. Espero que te lo tomes con calma ahora que ya eres, ya sabes, mortal. Eso nunca. La amenaza de muerte aumenta la emoción. ¡Qué buen gancho izquierdo! No puedo esperar la revancha. Yo sí. Me caes bien.